porque lo que se hizo anteriormente pues fue un fraude, que les daban equipos para internet, pero no había señal, sin conectividad. Es impresionante saber que hace años, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, existió un programa federal donde regalaban las computadoras portátiles a los alumnos de escuelas públicas de quinto y sexto grado de primaria. Programa que tenía como meta entregar miles de computadoras a los niños y niñas de todo el país. En su primera fase cubriría al estado de Tabasco, Colima y Sonora, pero no fue así, ya que el programa federal fracasó, porque la mayoría de los hogares no contaban con el internet para que esos equipos informáticos se conectaran a la red. Ante este suceso, el programa desapareció sin dar resultados, y la inversión, el dinero del pueblo, una vez más quedó en saco roto. Ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está trabajando arduamente en llevar el internet a esas comunidades donde no existe el servicio, y será de manera gratuita. Hoy, miles de jóvenes, sobre todo estudiantes, tendrán a la mano la conexión a internet para estar comunicados e informados en todo momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno invertirá en la instalación de 5,000 antenas para llevar internet a todo el país, el doble de las que había mencionado anteriormente. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano afirmó que Altán Redes fue un mal proyecto implementado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mismo que no creció y fracasó. Ante esto dijo que su administración tuvo que intervenir porque se fueron a la quiebra, por lo que ahora el Estado mexicano ya cuenta con el 61% de la empresa Altán Redes. Vamos a ampliar, vamos a invertir en el montaje de 5,000 antenas en todo el territorio nacional. Para ampliar la cobertura de Altán, se va a llevar a cabo un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Altán, para que así Altán Redes use esta infraestructura. Lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Fue lo que dijo el presidente en Palacio Nacional. Vamos a ampliar y vamos a invertir en la creación, el montaje de 5,000 antenas en todo el país para ampliar la cobertura de Altán. Se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altán para que Altán utilice esta infraestructura. Lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores. Como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía celular y con internet. Entonces va a llegar el servicio a las 3,000 sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Finalmente, el presidente de México reiteró que este fin de semana se reunirá con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para presentarle su gran proyecto. Tras el reciente anuncio de la Comisión Federal de Electricidad de incursionar en la telefonía móvil con el lanzamiento al mercado de su propio operador móvil virtual, el presidente de la República realiza durante este fin de semana un recorrido de casi 3.000 kilómetros visitando 7 estados del país para supervisar las torres de Internet. Durante su gira de 3 días, el mandatario mexicano supervisará los trabajos en la Ciudad de México, Estado de Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit, Sinaloa y Nuevo León. El reto inicial es instalar 2.800 antenas de telecomunicaciones que permitirá llegar al 82% del territorio nacional. Pero dijo, el verdadero reto es llegar al 100% del país antes que termine su periodo presidencial. La comunicación es indispensable para la vida de las y los mexicanos. Para acercar cada día a las poblaciones más alejadas de nuestro país, es necesario contar con una red moderna al servicio del pueblo de México. Esto se logra interconectando hasta el último rincón del país mediante la instalación de torres y antenas de comunicación que capten y transmitan la señal de voz y datos. Con este firme objetivo, el Gobierno de México ha encomendado a la CFE la instalación de 2.800 antenas en todo el ámbito del país, de las cuales en el estado de Chiapas se instalarán 479, en Oaxaca serán 359 y en Tabasco 35 más, beneficiando con esto a 5.201 localidades y a 1.228.000 habitantes en los 3 estados del sureste del país. Con este proyecto del Gobierno de México se brinda una gran oportunidad a las y los mexicanos para acceder a los servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, siendo un eslabón fundamental para el desarrollo de la población y la unidad de las familias mexicanas. Es un orgullo para CFE estar presente en los lugares más alejados del país, brindando electricidad e internet para el progreso de México. Agradeciendo la confianza que nuestro presidente y el pueblo de México han depositado en las trabajadoras y los trabajadores para convertir este proyecto en una realidad y refrendar nuestra vocación social. CFE, iluminando y comunicando para el bienestar de México.